radio de Bravo. No, ahí no lo pasa, es mejor, cuidado. Es mejor, te levantamos, mira. Casi. Mira. Baja esta, uno para abajo y otro para arriba. Venga, pasa, ahí. Muy bien. Apañado. Toma. Ya aprovechando voy a mear, ya. Que me estoy meando, Qué macho, qué ligera. ¡Ey, hija de puta! No había ninguna piedra cerca, Gonzalo. Ya ves. Porque esta Willy es... Van buscando los ratos. Estas Willies van buscando los 12, las cabronas. Me va abriendo el pie izquierdo un huevo. ¿De qué? Como si le tuvieras abierto. ¿Qué? Es que lo tengo mal de correr, Sí. Tengo una inestabilidad en el tobillo. Es que el correr que queréis que os diga. Yo lo estoy haciendo porque... porque es muy bueno y tal, y pierdo algo, ¿sabes? Sí, pero es machacante, tío. Ayer salí, me hice 8 y yo iba por el 6 por el polideportivo de Segurilla para acá. Me quedaban todos esos dos repechinos que en bici, bueno, son nada, pero subir, corriendo ya... Por donde te has subido, ¿eh? Te digo que por aquí se puede tirar para arriba, ¿no? Sí, puedes subir. ¿Y por qué no hemos Pero como pasado? Está el camino mejor por aquí... ¿Y por qué no hemos pasado por la puerta? Porque me parece que el arroyo está peor, es más ancho. El arroyo ahí es ancho, hasta allí. Es más ancho. Y eso es lo que os digo, tío, es machacante el correr, tío, es la polla. Pasa que bueno... Cuidado, arriba. Está bien, te sobra. Sobra, tío, sí, bueno, de momento ya va subiendo todo el rato. Aquí le estás poniendo todavía la tecla de los 1000 grados. Este es el enchufe. Qué cabrón. Tú vas todo el rato subiendo. O sea, ya olvídate. Tienes ahora este repechín, baja un poco, sube. Porque me pegan luego, me suelen pegar. Los ojos oculares, los globos oculares en la gafa. Aquí, hostia puta, tío. Como los dibujos, ¿no? Se te ponen así, ¿no? Como el negro ese que lo sacaba para afuera. Pero señor, y yo te voy a decir una cosa, que yo siempre me he reído de los que llevan motor en la bici, cuando vengo a esta siempre los tengo unidos. Motociclo en la bici. Tío, que... Yo me acuerdo... Que sí. Yo me acuerdo de un hijo de puta, tío, en la Tomijara, en Corán. Una cuesta que hay, tío, dejar el embalse. Y es súper corta, tío. Son 3 curvas. Pero, tío, yo no sé, macho... Tienen que ser como las Hinojosas, Jorge. Las curvas esas que bajan Hinojosas a Castillo. Y tío, íbamos ahí todos, iba yo además de los primeros, con un colega mío. Y llegó un nota, yo eso no le veía tarar por ningún lado. Pero empieza ahí. Para hablar de los brazos. ¿Sabes cómo te digo? Que ahora ya los habrá. Te estoy hablando hace 4 años, antes sí que sonaban. Esa era de las primeras que salieron. Espera. Es por ahí, yo creo. Espera que recuperemos la nieve. Me voy a pegar una otra, bajando un poco. Allá arriba, cuando me llevo a la rama. Yo es que lo estaba mirando, tío, por ahí, no, por ese veré. De todas formas, tened cuidado. Si podemos subir la entera. El otro día la subían del tirón, pero fue una puta pea. Pero, ¿qué pasa? Que está subiendo. Hay mucha cosa. Todo esto que cuesta y si piedra la mitad es horrible. Aquí es el pedrusco gordo, sí, allí está malísimo para subir. Hay un doble escalón que me le subí, ya te digo, de pea, porque iba detrás del otro y de pea. Otras veces no me lo subí. Bueno, tira. Tira, Jorge.